mascotas maravillosas que me acompañan el día de hoy. Qué locura. Que ustedes tienen que conocer que están en casa. Miren, por favor, a la primera. La envidia. Ángel y Colín. Ahí están. Oh, wow. Ellos se conocieron en una discoteca en Ica, ella es americana. Ella ha dejado Estados Unidos por ti. Claro, porque se enamoró del chiclayano, pues no del peruano. Ah, mira, se enamoró del chiclayano, digo orgulloso, digo orgulloso. ¿Y qué tiene ese chiclayano que la locó? A ver, dime tú. El ají, pican. Yo creo que le enamoró mi carisma, mi forma de ser, ¿no? Oh, pero que te responda ella. No, a ver. Es que se saque los lentes de contacto ella, por favor. ¿Qué te enamoró de él? El mejor. Porque no sabes, ¿no? Tú sabes que ella habla muy poquito español, efectivamente. Entonces, porque lleva un mes aquí, nada más. Pero hablará como loca. 9 meses están juntos. Wow. 9 meses. 9 meses a la distancia, un mes aquí ya en Lima. ¿Ya? ¿Y quieren ver cómo hacen TikToks? ¿También hacen TikToks? Todo el día están besándose. Pero vamos no, a ver. Pero no tiene más de 5 millones igual que tú. Tiene un montón de seguidores. ¡Bolivia! Ella toma agua. Yo hago nada. ¿Cómo es una loquita? ¿No quema? Este no quema. ¿Te gusta? ¿Qué? Ahora está bien rica. Es cierto para comer y el baño. ¿Te gusta? Me gusta avión. Estamos apostando a quien tenemos razón sobre la temperatura en Marte. La Paz. No. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo con mi almohada. Eso es mío. Y ahora lo tuyo es mío y lo mío es mío. Oiga, así paran divirtiéndose todos los días, pero, grabando TikToks, enamorados. Oye, qué bonita pareja. Lindos. ¿Cómo le van a poner a esa secuencia el amor de mi visa? El amor de mi vida, por amor a Dios. No, ¿cómo que el amor de mi vida? Pía, vamos a cuadrar a la gente de producción. Ya déjense de tonterías acá a la gente de producción, por favor. Es el amor de mi vida. ¿Cómo van a poner eso? No, pero eso, mirándolo bien a él, sí es el amor de su visa. Mira, no, el amor de mi visa han puesto sí, ahí. Sí, está bien. No se han confundido, es corrige, una lejita, nada más. Ronald, por favor, corrige. Es el corrector, el amor corrector. Era el amor de mi vida. Muy bien. ¿O tú también estás buscando la visa? No. No. Te va a pedir permiso. Yo fui a sacarme la visa. ¿No se la dieron? No me la dieron, justamente. Me miraron de pies a cabeza y me dijo, no, next. Te dijeron, next. Pero el día de hoy estoy aquí con Juan José y Daria. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola. Oye, muy jovencitos los dos. ¿Qué edades tienen ustedes? Yo tengo 21 y ella tiene 22. ¡Bolito! Tengo 22. ¿Y cómo la conquistaste, Juan José? Cuéntame, porque ella habla ruso. Sí, nos conocimos en Tinder, en pandemia. Ella en Rusia y yo en Perú. Ya. Y desde el primer día que hablamos, nunca paramos de hablar. Hablamos al día siguiente en videollamada y era como 7 horas seguidas de videollamada. No te puedo creer. Hace 7 horas no tenías vida, hijo. ¿Qué te enamoró entonces a ti, Daria, de Juan José? No sé, él como no sé. Igual como mi papá también. ¿Cómo? Que soy igual a su papá, la actitud, la forma de ser. No como la cara, pero se refiere más a la actitud, a bueno, forma le encanta de ser. Estar contigo. Claro. Disfrutan. ¿Qué es lo que hacen ustedes juntos? ¿Graban sus TikToks también? Claro, hacemos videos de TikTok hacia YouTube. Yo tengo mi propia marca de ropa que se llama Goods. Ahí qué el bueno. Claro que sí. Está bien, emprendimiento primero. Tengo mi tienda también. Bueno, aparte, entonces ella se ha establecido aquí por ti. Sí. Ah, miren. Qué romántico. El amor. Qué bonita pareja. Miren, Rusia y Perú. Lindo. Señor director, cierres en esas caritas. Están ahí. Oye, pero enamoradísimos. Mira los ojos de la cara. Es una bebita. No, sí, faroles en los ojos. Una muñeca bella. Una Barbie. Y ahí no le podemos decir quién, lastimosamente. No, pues, es la verdad. Dile, sí. ¿Por qué dices eso? Pero hijita, no hay que ser sinceros en la vida. Pero para ella sí es su Ken, pues. Soy alto. Claro. Muy bien. ¿Algo que quieran preguntar? Mario, Carlotita. Oye, ¿en qué idioma hablaban cuando se conocieron? Porque en alemán. O sea, cuando hacíamos videollamadas, teníamos nuestro computador al lado y el traductor hablaba. Ah. Y nos traducíamos y hablaba, o sea, ponía frases en español y el traductor hacía en ruso y igual ella. Qué inteligente, ¿sabes? Muy bien, así han hecho también la primera pareja, me cuento. No, ¿sí? En realidad yo le hablaba por traductor nomás. Por traductor nomás. Sí, por traductor, desde que la conocí hasta ahora. Oye, pero, ¿y cómo vamos con el ritmo? A ver,
El ritmo, porque ese es un tema complicado para los extranjeros, ¿no? Lo más difícil el de baile. Aprender. No, ya. A ver, nos ponemos de pie, nos ponemos en plan. No, 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 Coco, arriba. Ahí tienen problemas todos. Y le metieron de la dura. Hace todo en sus redes sociales y también dicen, no. A ver, un bailecito. A ver, ¿cómo es? Chicos, si no le sale, no se preocupen. Es normal. Es normal. Si no, miren a Pía también. Te mete conmigo. Vas a ver. Venga. A ver, a ver. Stop. Vamos a aprovechar salir de la sala de la casa, ya que es amplia. Tenemos sala. Esta es terraza, digamos, ¿no? Okay, chicos. Los invito a la terraza, por favor. Chicos, no sé bailar. Hay más aire. ¿Ustedes aquí? Está más fresco. Está más fresco. Ahora sí, música, maestro. Vamos. Venga. Así bailan nuestras parejas internacionales. Tenemos a Colín. Ella es de Arizona, me dicen. Coco, nos visita de Francia. Italia, de Rusia. Eso. Ahora. Ya, ese es más fácil. Ese es más fácil. Eso. Ahí le meten, ¿ah? Lo que pasa es, tenemos el problema que él también baila mal, pues. Sí. Así, mira. ¡Eso! Oye, pero no lo están haciendo mal, ¿ah? No lo están haciendo mal. No, lo están haciendo recontra mal. Señores, cambiamos el ritmo y le ponemos salsa. ¿Y quién la trae? Obviamente, Petiquita. ¿Quién nomás trae? Michelito Torres, que nos trae la salsa el día de hoy. Viendo cómo... ¿Cómo bailan tan lindo estos muchachos? Tampoco maravilloso. Pero métete a la fiesta, métete por a la favor, fiesta, por favor, quiero que bailen conmigo. Cielito nos canta. Vagabunda, borracha y loca. Escucha. Borracha y loca, no me importa. Eso tengo que bailar. Si estoy muriendo por este amor, que ha destrozado todo mi querer y se ha burlado de mi corazón. Qué bonito bailan, chicos, no me tengo gusta. Amor. La basta. Nos ha puesto a bailar a Ángela, Colina, Karen, Coco, Juan José y Daria. Chicos, sigan cultivando el amor como debe ser. Y pueden sellar, por favor, su amor con un beso. Por favor. A ver si es real. ¡Que viva el amor! Bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿No, con Mario? Claro que sí. Oye, espectacular las canciones de Cielo.